Spectacular Spider-Man fue una serie de televisión animada basada en el famoso Trepamuros de Marvel y se emitió entre los años 2008 y 2009, teniendo un total de dos temporadas de tres episodios. Pero igual que muchos de los productos del arácnido, este no tuvo un final directo, ya que tal como pasó con la serie del 94, la del Hombre Araña Sin Límites, la de MTV, las películas de Maguire y las de Garfield, esta serie finalizó antes de lo que se había planeado. En serio que eso era una mala suerte bastante rara para Spider-Man. Pero bueno, ahora para recordar una de las mejores animaciones de Marvel, vamos a hablar de los que a mi gusto son los 7 mejores episodios de la serie. Así que comencemos. Este fue el quinto episodio de la quinta temporada. Una parte muy importante de este capítulo es la paranoia a la que se somete a Spider-Man. Por un lado tenemos a Eddie Brock, que regresa de forma misteriosa, poniendo paranoico al Hombre Araña, que pierde todo el control, al punto que es tan estúpido de guiar a Brock hasta el lugar donde está escondido el simbiote. Por otro lado, al fin en este episodio vemos el regreso de Harry Osborn, lo que trae mucha incertidumbre a la vida de la araña, que no sabe si debe confiar en su viejo amigo o tiene que estar preparado para el regreso del Duende Verde. Y esto es aún peor porque Harry empieza una relación con Gwen Stacy, la chica de la que Peter Parker se supone está enamorado. Todo esto trastoca la vida de la araña, pero lo más llamativo de este capítulo es el Hombre de Arena. En este episodio Parker trata de convencer a Sandman de que puede ser un buen tipo y usar sus poderes para el bien. Claro, a Marco eso no le interesa mucho, pero cuando sus actos y su desesperación por matar al Hombre Araña ponen en peligro a miles de personas inocentes, el arenero muestra que en el fondo no es una mala persona y aparentemente muere como un héroe, robándole el crédito al Hombre Araña y salvando la vida de muchas personas. Sin duda, ese fue uno de los momentos más emotivos de la serie, y este capítulo es uno de los mejores que tuvo Spectacular Spider-Man, y por eso le doy el séptimo lugar de la lista. Este fue el penúltimo episodio de la serie. Aquí Spider-Man, de manera poco inteligente, se ofrece como sujeto de pruebas para una cárcel metahumana, la misma noche de la obra de teatro de su novia Liz. Y claro, esto lleva a que Peter Parker le falle a su novia por millonésima vez seguida en unos pocos días. Pero mientras Liz sufre las consecuencias de tener un mal novio, la araña queda encerrada en la prisión con casi todos los villanos que ha atrapado a lo largo de la serie. Básicamente Spider-Man Arkham. Todo esto, claro, sirve para ver una gran serie de momentos de acción, algunos de ellos muy tensos, mientras Spider-Man y Black Cat tratan de recuperar el control de la prisión. Pero lo más importante es que aquí Spider-Man tiene una confrontación cara a cara con el asesino del tío Ben, quien es en realidad el padre de Black Cat, quien está intentando liberarlo. Esto nos lleva a ver que detrás de su actitud adolescente, Spider-Man guarda un lugar muy oscuro que siempre lo acompañará, ya que él nunca va a perdonar al asesino del tío Ben. Esto obviamente le da mucha más profundidad a la personalidad del Trepamuros. Y claro, de paso todo esto va acompañado con una interesante obra de teatro que le da más vida al episodio. Sin duda, Noche de Estreno se merece el sexto puesto de esta lista. Este fue el décimo episodio de la segunda temporada. Aquí vemos que Peter y compañía asisten a una ópera, mientras que por su parte varios de los villanos de la serie están combatiendo entre ellos para ser el nuevo Big Man del crimen de la ciudad de Nueva York. Debido a esto, Peter tiene que, de nuevo, ser el peor novio del mundo y dejar sola a su novia toda la noche para detener a la mafia. Por un lado, algo interesante que se muestra de manera muy clara es que los villanos de Spider-Man no ganan porque no quieren.
ya que si pelearan más en contra del trepamuros y menos entre ellos, bueno, quizás hace mucho que habrían derrotado a Spider-Man. Otra cosa interesante es el Duende Verde, que en este capítulo se la pasa manipulando a todos los personajes para sus propios fines, mientras él está cómodamente sentado. Y claro, también está la novela entre Peter Parker y Liz, que da un paso muy importante aquí. Y otra cosa muy importante, es claro que podemos ver un combate de Spider-Man contra tres de sus más grandes villanos al ritmo de una ópera. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Sin duda, ese fue uno de los puntos más importantes para la historia general de la serie, y uno de los mejores episodios, y por eso le doy el quinto lugar de esta lista. Este fue el tercer episodio de la serie, en el cual vimos que el profesor Connors, al tratar de reponer su brazo con ADN de reptil, se convierte en el temible lagarto. Y bueno, Spider-Man tiene que hacerla de héroe y detenerlo sin dañarlo para regresarlo sano y salvo con su familia, y de paso tomar suficientes fotos para vendérselas al Clarín y poder ganar algo de dinero para ayudar a la tía May. Una historia un tanto estándar de superhéroes, pero con un par de giros maravillosos. El principal es que al tomar fotos y tener que fugarse del laboratorio para detener al lagarto, bueno, Peter queda en una muy, muy mala posición, teniendo que enfrentar el descontento de sus amigos que lo consideran un interesado que les dio la espalda para ir detrás del dinero. Y bueno, al final Peter considera acabar con su vida del hombre araña al curarse de sus poderes, ya que Spider-Man no hace más que volver más difícil la vida de Peter Parker. Pero al final, Peter nota que esa noche salvó muchas vidas a pesar de que eso le costara bastante caro. Y eventualmente, Peter acepta hacer el sacrificio del héroe y dejar dañada su vida civil por el bien común, mostrando que es aquí donde está el heroísmo de Spider-Man. Y sin duda, este episodio es uno de los mejores que tuvo la serie, y yo le doy el cuarto lugar de la lista. Ese fue el 13º episodio de la primera temporada y nos muestra el primer enfrentamiento entre Spider-Man y Venom. La serie, como era de esperarse, nos muestra cómo Venom juega con la araña. Desde el principio queda bastante claro que Venom puede acabar con Spider-Man, pero prefiere jugar con Peter Parker, torturándolo al poner en peligro a sus amigos y a sus familiares como una venganza contra el Trepamuros. Lo más importante de este episodio es que aquí Spider-Man no vence a su enemigo con fuerza, sino con el poder de la amistad. Ok, eso no sonó bien, ¿verdad? Pero déjenme explicarme. En la parte final, y al verse derrotado, Spider-Man toma un gran riesgo al invitar al simbiote de regreso con él, mostrando la oscuridad de este alien, al cual nunca le importó realmente Eddie Brock. Y cuando el simbiote se une de nuevo a Peter, bueno, este lo combate. Combate la oscuridad del simbiote usando los mejores recuerdos de todos sus amigos y de todas las personas a las que ha ayudado a lo largo de la temporada, haciendo de este uno de los episodios más profundos y emotivos que tuvo la serie, mostrando el crecimiento que ha tenido Peter Parker como Spider-Man a lo largo de los episodios. Y a todo esto súmenle un final bastante inesperado, cuando Gwen Stacy, sin ninguna invitación, besa a Peter, dejándolo completamente confundido. Y bueno, por eso y más, yo le doy el tercer lugar de la lista. Este fue el 12º episodio de la primera temporada y otro relacionado al simbiote y Venom. Aquí vemos a Spider-Man agobiado por las cuentas médicas de la tía May, que acaba de sufrir un infarto. Y claro, también está bastante enfurecido debido al poder del simbiote. En el peor de sus momentos, Peter, víctima del poder de este alien corrupto, agrede verbalmente a todos sus amigos que únicamente le estaban ofreciendo su apoyo, llegando a ser tan patán que incluso Flash Thompson es quien termina sermoneándolo y, bueno, haciéndolo entrar en razón, por raro que eso suene.
En este momento en el cual Peter se ha perdido por completo y está dominado por el simbionte, incluso llega a pedirle trabajo a Tombstone. Todo esto al final hace que Peter Parker, un tanto tarde, se dé cuenta de lo nocivo que es el simbionte, que se alimenta de emociones negativas, y al final Peter tiene una batalla contra el simbionte dentro de su propia mente, una en la cual el recuerdo del tío Ben le muestra a Peter todo el bien que Spider-Man representa, permitiendo que al final el Hombre Araña se libere del simbionte. Sin duda, este fue uno de los mejores y más profundos episodios que tuvo la serie, y de los que más se metieron en la psique del personaje, y por eso se lleva el segundo lugar de la lista. Este fue el 26º episodio de la serie y el último de todos, de hecho. En este episodio, por un lado, vemos la resolución final de los problemas amorosos de Peter Parker, quien en una gran muestra de poca inteligencia y mala amistad, rompe su relación con Liz, una chica que le ha perdonado muchas fallas como novio y aún así lo quiere, y hace esto únicamente para empezar un noviazgo con Gwen Stacy, quien en ese momento era la novia de su mejor amigo, Harry Osborn. Y claro, todo esto termina bastante mal, y Peter se queda como el perro de las dos tortas, solo y virgen, y con el corazón roto. Pero lo más importante de este episodio es la confrontación final, y la resolución del misterio del Duende Verde. Aquí al final vemos cómo todos los misterios y las subtramas alrededor del Duende Verde van tomando forma y desvelando una ingeniosa trama que nos muestra a Norman Osborn como lo que es, un miserable hijo de puta dispuesto a todo para salirse con la suya, incluso a lastimar y a utilizar a su propio hijo como una herramienta. Todo esto acompañado con la mejor acción que tuvo la serie, y claro, una escena final que nos dejó llenos de emoción. Emoción que jamás continuó porque después de esto Disney canceló la serie. Ay, en serio, cómo te odio a veces, Disney. Pero debo decir que a pesar de ese horrible final y ese cliffhanger con el que termina la serie, este episodio fue sin duda el mejor que tuvo Spectacular Spider-Man, y mal que bien fue una improvisada pero digna despedida. Y cualquier fan del arácnido debería ver este episodio, y por eso le doy el primer lugar de la lista. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció mi selección para este top y cuáles episodios habrían puesto ustedes. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.